Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, chicos, hoy en esta semana está trayendo Epic Game dos videojuegos más. Vamos a mencionar exactamente de qué tratan estos videojuegos y cómo lo puedes tener. Y por supuesto, también decirles que sigo en directo en la plataforma azul. Abajo están prácticamente mis redes que me pueden seguir en vivo. Por ahora estoy ahí, pero pronto vamos a irnos al morado, así que no olviden seguirme en el morado, por favor, está abajo, ok, en la descripción, para que puedan seguirme y pueda saludarles, pueda conversar con ustedes y también me puedan ver jugar, por supuesto, alguno que otro videojuego. Dicho todo eso, empezamos. Y en esta oportunidad, Epic Games nos trae un videojuego. Si tú eres fan de los shooters, pues este te podría interesar. Estamos hablando de Tenenberg, que recrea las descomunales batallas del Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial, con 40 jugadores luchando por el control de los sectores claves del campo de batalla, de la cual tiene cada uno sus correspondientes ventajas estratégicas. Los conflictos entre el Imperio Ruso, Alemania y sus aliados ofrecen una novedosa experiencia tanto a los usuarios de juegos de disparos en primera persona como a los apasionados de la historia. Entre sus modos de juego se incluye el modo de maniobras, que refleja la naturaleza de la guerra en el frente oriental y en el que los 40 jugadores lucharán en mapas cuyos objetivos y líneas de batalla estarán en constante cambio. Sobrevive a las letales batallas luchando junto a tu pelotón de 4 hombres y utilizando tus habilidades particulares. El juego contiene una gran riqueza de detalles históricos, armamento realista de la Primera Guerra Mundial, uniformes auténticos, violencia espantosa y mapas basados en campos de batalla auténticos. Y el segundo juego que nos trae Epic Games es Shop Titans, de lo cual es un juego de rol que te permite ponerte en la piel de un comerciante. Fabrica poderosas piezas de equipamiento, abastece tu tienda y vende tus productos a héroes. Regatea y vende objetos para llegar a lo más alto y atrae a un sinfín de personajes a tu tienda. Quién sabe, puede que el mismo rey visite tu propia tienda. Ok, chicos, vamos rápidamente a... Bueno, el proceso de canjear es facilísimo, igual la página web está ahí y esa página web lo puedes entrar desde tu celular, desde cualquier plataforma, simplemente entras pues obviamente al navegador y o simplemente le haces clic ahí y te manda al navegador y te abre la página de Epic Games y ya tenemos prácticamente esto. Obviamente tienes que tener tu cuenta creada y recuerda, esto es para todos, ok, no significa que... No sé, tal vez tú no juegas o no eres de jugar, pero no sé, tienes un amigo, un hermano, una prima o tu pareja, etcétera, no sé, que le gusta jugar. Entonces, o tal vez tienes un sobrino o no sé, alguien. Entonces, no está de más que tengas tu cuenta y siempre tengas estos videojuegos, ok, que siempre están regalando semanalmente. Y tengas toda esa biblioteca para poder darle a alguien, ok. También hay esa opción, por supuesto. Entonces lo puedes hacer de donde sea. Entonces ya llegando a esta parte donde dice juego gratis, ok, vienes acá, pues ves obviamente que están vendiendo videojuegos que tal vez también te interesan y ofertas, etcétera. Pero lo que nos importa es esta sección donde dice juego gratuito. Entonces pues cualquiera de los dos hacemos el mismo procedimiento. Pero yo voy a venirme por acá porque tengo que explicarles algo importante, ok. El proceso es igual, simplemente vienes y lo que siempre yo digo y comento es que veas si hay algún DLC, algo más que están por ahí, a veces dan, pero parece que eso es todo. Pero algo quiero explicarles, primero vamos a poner obtener acá, ok, y este es como si estuviéramos comprando el videojuego y vamos a poner realizar la compra, que es muy sencillo la verdad, pero pues todavía sé que hay gente que... quieres saber, porque seguro es la primera vez que
va a canjear esto, pero ahí está, es el proceso de siempre. Te sale esto, tú simplemente le das en X o sales del celular, le pones ya sales porque ya lo tienes. Con que diga que está en la biblioteca, ya el videojuego es tuyo, ¿ok? Ya se guarda en tu biblioteca de Epic Games y ya está, pues, ¿no? Ya lo tienes. Ok, chicos, una cosa muy importante que quería decirles era de este videojuego en concreto, ¿ok? De Shop Titans, es lo siguiente. Es que hay una oferta por tiempo limitado del 21 al 28, de la cual es como un valor de $100. Y esto es lo que sucede, es que desde el 21 al 28 tienes un plazo para jugar el videojuego en esa fecha y llegar al nivel 8. Si tú llegas a ese requisito, te van a regalar todo lo que tú ves acá. Todo esto te lo van a regalar solo si llegas al nivel 8 entre esta fecha del 21 al 28 de julio, ¿ok? Así que apúrale, aprovecha esta oferta que solo es única prácticamente que te regalen esto. Es bastante. Así que nada, ahí está. Yo no desaprovecharía, ¿ok? Así que tienen eso siempre, hay que, digamos, tenerlo presente, porque seguro algunos simplemente le dan, lo canjean y pues no leen nada, pero acá está, chicos, ¿ok? Aprovechen esta oferta. Y listo, chicos, ya está. Ya, es así de simple de poder canjear esto. Otra cosa también es que les estoy dejando, siempre lo voy a dejar el Indiegala, ok, el enlace lo voy a estar dejando en todos los videos prácticamente, donde también pueden encontrar videojuegos gratis, ok, videojuegos gratis. Ustedes simplemente vienen, eligen el videojuego y obviamente tienen que crearse su cuenta igualito que Epic Games, ok. Y ya simplemente vienen hasta la parte cuando están logueados, por supuesto. Y acá prácticamente ya simplemente le dan a obtener. Es muy sencillo, la verdad. Y eso es todo. Ahora, otra cosa muy importante es que ustedes ven solo 3 videojuegos. Pero nosotros venimos en donde dice Indiegala, le damos un clic y nos sabe prácticamente totalmente todo lo que tiene Indiegala, ¿ok? O sea, es una página igualito que Epic, donde no tan igual pero parecido, porque venden videojuegos, ok, y también tienen acá una sección de juegos gratis. Todo esto, si te interesa alguno por acá, son juegos gratis, de la cual cuando lo canjees, o sea cuando lo tengas, ok, se va a descargar en su propia biblioteca que tiene esta página, ok. Y lo vas a descargar tal cual en tu Windows, o sea, así de frente. Es un poco diferente que Epic Games, de la cual tienes que sí o sí descargar su aplicativo para poder tener prácticamente jugar el videojuego, ¿no? Como Steam. Pero bueno, eso sería todo. Igual dejo este enlace, primero voy a dejar siempre, así que ya saben dónde darle, dan clic para ver otros videojuegos acá. Y eso sería todo, chicos. Tengo que explicarlo así para que no se pierdan nada. Eso es algo muy importante, siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí, chicos, eso sería todo. Les recalco que estoy en directo por ahora actualmente en la plataforma azul. Abajito en la descripción lo estoy dejando en mis redes sociales. Síganme ahí, síganme en el morado también, que próximamente ya vamos a irnos por allá, pero necesito su apoyo en el morado. Si quieren verme en vivo, síganme, vamos a aumentar seguidores para poder, un requisito, mi meta prácticamente para poder ir al morado y pues transmitir y hablar de todo, chicos, hablar de todo. Así que ahí están mis dos redes, ok, mis dos redes sociales, bueno, todas mis redes sociales que están ahí abajo, pero síganme para vernos en directo. Eso sería todo, chicos, los quiero mucho, no se olviden, vamos a tratar de ampliar más contenido, paciencia por favor. Aparte que ya se viene también un videojuego que me gusta muy pronto, y también voy a traer ese video, así que atentos, que también vamos a volver al top, chicos, al top que muchas personas les gusta, así que voy a tratarme de nivelarme. Dicho todo eso, ahora sí, me dejan su comentario, sus dudas, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo dejan en la descripción. Cuídense, los quiero muchísimo.